Buenas noches. Del campus de Educación y Salud de Western University. Soy Chris Wallace de Fox News y les doy la bienvenida al primero de los debates presidenciales del 2020 entre el presidente Donald J. Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. Este debate es patrocinado por la Comisión de Debates Presidenciales. La comisión ha diseñado los formatos, 6 segmentos de 15 minutos, con 2 minutos de respuesta de cada candidato a la primera pregunta, luego discusión abierta para el resto del segmento. Ambas campañas han acordado y aceptado estas reglas. Para el registro he aceptado los temas y les aseguro, ninguna de las preguntas han sido compartidas con la comisión o los candidatos. Este debate se realiza bajo protocolos diseñados por la Clínica de Cleveland, que ha sido asesor a la Comisión para los 4 debates. Como precaución, ambas campañas han acordado que los candidatos no se darán la mano al comienzo del debate esta noche. La audiencia aquí ha prometido mantenerse en silencio, no vitorearán ni abuchearán, no habrá interrupciones, así que nosotros y ustedes nos podremos enfocar en lo que dicen los candidatos. No habrá ruido, más allá de ahora, mientras le damos la bienvenida al candidato republicano, Donald Trump, y al candidato demócrata, el vicepresidente Biden. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Señores, mucha gente ha estado esperando para esta noche, así que avancemos. Nuestro primer tema es la Corte Suprema. Presidente Trump, usted ha nominado a Amy Coney Barrett para suceder a la fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte. Usted dice que la Constitución es clara sobre su obligación y el del Senado de considerar un nominado a la Corte. El vicepresidente Biden, usted dice que este es un esfuerzo del presidente y los republicanos de hacer a las apuradas y lo que usted llama un abuso de poder. Mi primera pregunta a ambos esta noche es por qué tiene razón y el argumento y su rival está equivocado. ¿Y dónde cree que una jueza Barrett, a dónde llevará a la Corte? Presidente Trump, usted tiene... Muchas gracias. Le voy a decir simplemente, ganamos la elección. Las elecciones tienen consecuencias. Tenemos el Senado, tenemos la Casa Blanca y tenemos una designada fenomenal, respetada por todos, académicamente es de las mejores, buena de todas las formas. De hecho, algunos de sus personas que los apoyan más son liberales de Notre Dame y otros lugares, así que creo que ya va a ser fantástica. Tenemos bastante tiempo, incluso si lo hiciéramos después de las elecciones. Tengo bastante tiempo después de los comicios, como usted sabe, así que ella va a ser sobresaliente, va a ser tan buena como cualquiera que ha servido en esa corte. Sentimos eso. Tenemos una profesora de Notre Dame muy respetada, la mejor estudiante que ha tenido ese profesor, y simplemente ganamos las elecciones y por lo tanto tenemos el derecho de seleccionarla, y muy pocas personas dirían. Y por cierto, los demócratas ni siquiera pensaban en eso. La única diferencia es no hay manera en que tenía a Merrick Garland, pero el problema es que no tenían las elecciones, así que fueron detenidos y probablemente eso hubiera ocurrido de la otra forma. Así que ganamos las elecciones y tenemos el derecho, Chris. Presidente Trump, gracias. Misma pregunta a usted, vicepresidente Biden. Tiene 2 minutos. Pero antes de todo, gracias por esto y, señor presidente, gracias por estar aquí. Gracias, Joe. El pueblo de Estados Unidos tiene derecho a pronunciarse sobre la persona candidata al Tribunal Supremo, y cuando se vota para el Senado y para la presidencia de Estados Unidos, es así. No van a poder hacer esto porque las elecciones ya han empezado. Decenas de miles de personas ya se han pronunciado y han votado. Así que deberíamos esperar a ver cuál es el resultado de esta elección. Es la única forma
otra en la que el pueblo de Estados Unidos puede expresar su opinión, eligiendo al presidente, al vicepresidente. Dicho esto, lo que está en juego aquí, el presidente lo ha dicho claramente, quiere deshacerse del plan de Obama. Fue su campaña y ha estado gobernando basado en eso. Ahora mismo está intentando deshacerse del plan de Obama ante el Tribunal Supremo y dejará a 28 millones de personas sin cobertura médica, seguro médico. Ahora, y realmente yo me opongo a la jueza magistrada, es estupenda, parece estupenda, pero antes de ir a sentarse como jueza, dijo que el plan de Obama no era constitucional. También, los derechos de las mujeres han cambiado fundamentalmente. Una mujer puede ganar más dinero porque tiene condiciones preexistentes. Podemos seguir con los procedimientos normales. Y eso viene con el plan de Obama. Y hay 100 millones de personas con condiciones preexistentes. Y eso desaparecerá para esas personas. Las compañías de seguro van a estar encantadas con eso. No es correcto hacerlo antes de esta elección. Si él gana y el Senado es republicano, adelante. Si no, hay que esperar hasta febrero. No hay cientos de millones de personas con condiciones preexistentes. Las personas ya dijeron, mira, la magistrada Ginsburg lo dijo, fue muy fuerte, y en algún momento, hace 10 años, dijo, un presidente y el Senado se elige por un periodo, pero el presidente está por 4 años. Yo no fui elegido por 3 años. Así que tenemos el Senado, tenemos un presidente elegido. Durante ese tiempo, durante ese lapso, tenemos una apertura. Yo no soy elegido por 3 años, por 4 años. Pero Joe, 100 millones de personas, yo no sé dónde sacaste esa cifra. El problema más grande que tú tienes es que vas a deshacerte de estos millones de personas con este seguro. No es verdad. El sistema socialista. Señores, ahora estamos en la discusión abierta. Discusión abierta, si estoy de acuerdo. Adelante, vicepresidente. Número uno, él sabe qué es lo que propongo. Lo que propongo es que expandamos el plan de Obama para incrementarlo. No quitamos. Uno de los grandes debates que tenemos con 23 colegas intentando ganar la designación, decían, bueno, Biden no va a dejar que haya seguro privado. Sí, será así bajo mi propuesta. No es lo que he dicho, no es lo que tu partido dice. Es una mentira. Tu partido quiere ir por la senda socialista. Mi partido, ahora mismo. Y te van a dominar, Joe, tú lo sabes. Soy el Partido Demócrata ahora. La plataforma del Partido Demócrata es lo que yo he dado como bueno. Aquí están las cosas. Eso va a acabar con las condiciones preexistentes. Por cierto, las 200.000 personas que han fallecido bajo su mandato, ¿cuántos han sobrevivido? 7 millones de personas han contraído COVID. ¿Qué significa para ellos de ahora adelante si él acaba con el plan de Obama? Joe, 380.000 personas murieron porque no les diste cuidado de salud adecuado a los militares. Así que no me hables de eso. Si tú estuvieras acá, serían 2 millones de personas, porque tú entraste muy tarde con la prohibición. Tú no querías que yo parara la prohibición. Señor presidente, tú lo hubieras hecho mucho más tarde. Señor presidente, estamos hablando de 2 millones de personas. Señor presidente, como moderador, hablaremos de COVID en el próximo segmento, pero adelante. Bueno, y quiero terminar. La cuestión es la siguiente. El presidente también se opone a Roe contra Wade. También eso está en juego en el Tribunal Supremo. Y eso está en juego ahora mismo. Así que la elección... ¿Tú no sabes por qué está en la boleta? Porque eso no está en la boleta. Eso está en juego. No lo creo. Tribunal Supremo. Ahí no está pasando nada. Donald, vamos a dejar. Tú no conoces sus opiniones sobre el fallo Roe versus Wade. Yo no sé. Bueno, bien. Tenemos mucho de qué hablar. Hay mucho tiempo, así que, bueno.
sobre la salud y luego volveremos a Roe versus Wade. Señor presidente, la Corte Suprema escuchará un caso una semana después de las elecciones en que el gobierno de Trump, junto con otros fiscales generales de Estado, buscan terminar con Obamacare. Si puedo hacer mi pregunta. En los últimos 4 años, usted ha prometido derogar y reemplazar Obamacare, pero nunca en estos 4 años ha presentado un plan completo para reemplazar Obamacare. Por supuesto que sí. Bueno, por favor, cuando yo ya no tengo un plan completo. Y eso es absolutamente muy importante. Eso era lo peor de la ley de Obama. Usted está debatiendo a él. Déjeme hacer mi pregunta. Bueno, le voy a preguntar a Joe. No. El mandato individual fue la cosa más impopular del Obamacare. Señor presidente, soy el moderador de este debate y quisiera que usted me deje hacerle la pregunta y usted puede responderlo. En el transcurso de estos 4 años, nunca ha presentado un plan completo para reemplazar Obamacare. Y justo este último jueves, usted firmó una orden presidencial bastante simbólica para proteger gente con condiciones preexistentes 5 días antes de este debate. Así que mi pregunta es, ¿cuál es el plan de salud del gobierno de Trump? Primero que todo, parece que le estoy debatiendo a usted, y eso no me sorprende. No hay nada simbólico. Estoy reduciendo los precios de los medicamentos, quitando el estatus de nación favorecida. Ningún presidente lo ha hecho porque eso va en contra de las grandes farmacéuticos. Los precios de los medicamentos van a bajar 80-90%. Tú pudiste haberlo hecho en tu periodo en el gobierno, pero nadie lo ha hecho. Estamos reduciendo todas las condiciones que hemos hecho. Le voy a dar otro ejemplo, la insulina. Estaba destruyendo a las familias, a la gente, porque la estoy consiguiendo tan barata, es como agua, es así de barata. Todos los medicamentos, los precios, vamos a permitir que nuestros gobernadores vayan a otros países para que compren esos medicamentos, pero pagan apenas una pequeña fracción. Esta es una discusión abierta. Pero esto es muy importante. Estará contento que tomaré uno de los temas para preguntarle al vicepresidente. Como él dice, usted quisiera agregar una opción pública a Obamacare, y el argumento que él hace y otros republicanos hacen es que eso terminará con los seguros privados, si puedo hacer la pregunta, y terminará con los seguros privados y tomará el control. No es así, solamente para la gente que está pobre para recibir Medicare, lo puede recibir gratis en la mayoría de los estados, a menos que la gente que sean los gobernadores quieran denegarle a la gente pobre. La gente de Medicaid puede escoger la opción pública. La inmensa mayoría del público de Estados Unidos no estaría dentro de esa opción. Número uno. Número yo, tú acordaste con Bernie Sanders, está en ese manifiesto a la medicina socializada. Y ahora dices que no estás de acuerdo. La realidad es que yo gané a Bernie Sanders. No por mucho. Y realmente lo derroté. No por mucho. Y realmente estoy aquí. Pocahontas. Si ella se hubiera ido antes, todo lo que tú hubieras sabe perdido. Hacer es esto. Tuviste aquí mucha están suerte. Las cosas. Realmente estoy con mucha fortuna esta noche y esto es lo que hay esta noche. La realidad es que todo lo que ha dicho hasta ahora es mentira. No estoy aquí para decir que es un mentiroso. Todo el mundo lo sabe. Pero solamente yo. Solamente quiero asegurarme. Tú fuiste el último en tu clase. Solamente quiero asegurarme. Señor presidente, lo deja responder. Él no sabe de eso. Él no entiende eso. Le sorprendería. No, es el lugar equivocado con el tipo equivocado. Tú acordaste con Bernie Sanders en ese manifiesto. Realmente no hay manifiesto. Déjelo hablar, señor presidente. Número dos. Acabas de perder a la izquierda. ¿Aceptaste con Bernie Sanders sobre un plan que absolutamente socializa la medicina? Señor presidente. Socializa la medicina. Señor presidente. Vamos a ver. Él no está para ayudar a la gente que necesite seguro médico, porque de hecho ya ha costado a 10 millones de personas su seguro médico por culpa de esta recesión. Han perdido su
su trabajo. Número dos, hay 20 millones de personas que reciben cobertura médica por Obamacare. Y él lo quiere quitar. Y eso es lo que quiere hacer. Y quitarlo. No, quiero darle mejor cuidado de salud a un precio mucho más bajo. Él no sabe cómo hacerlo. Ya yo he resuelto. No ha ofrecido plan alternativo. Nunca ha tenido. Tal vez tú no lo sabes, pero probablemente no. Señores, sean cuenta de que si ambos hablan a la vez. Adelante. La ley de Obama no es buena. La mejoramos. Y tuve la opción de, muy temprano, quitamos el mandato individual, garantizamos las condiciones preexistentes, pero sacamos el mandato individual. Así son las cosas. Y eso destruyó. Ni siquiera deberían llamarlo Obamacare. Dejamos que lo administre bien o mal. Si lo administró mal, probablemente lo responsabilizan. Pero más importante, yo quiero ayudar a la gente. Lo tienes que llevar también. Y acabo de tener una reunión. El problema es que no importa qué tan bien administre uno el programa de Obamacare, es un desastre. Es demasiado caro. Las primas son muy altas. Queremos deshacernos de él. Chris, entiendo, pero debo darle aproximadamente el mismo tiempo. Deje que el vicepresidente hable. Él no tiene plan para seguro médico. Por favor. Él por favor. Manda ideas. Ojalá que decretos ejecutivos. No tiene poder. Ha prometido una bajada en los precios de la medicina. Ha prometido un plan. Como todo lo que viene diciendo, no tiene plan, no tiene plan. Y la realidad es que este hombre no sabe de lo que está hablando. Bueno, tengo una última pregunta. Señor sí. Vicepresidente, si los republicanos del Senado avanzan y confirman a la jueza Barrett, ha habido conversaciones de incluso agregar o sumar a la Corte. Usted habla de esto que es destrucción del presidente, pero fue mencionado por algunos colegas suyos demócratas en el Congreso. Usted se ha negado a hablar de esto. ¿Está dispuesto a decirle al pueblo estadounidense esta noche si usted apoyará o terminar? Lo que yo decida en eso será el tema. Aquí el pueblo debe pronunciarse. Ustedes vayan a votar. Están votando ahora. Voten y que los senadores sepan sus sentimientos. ¿Vas a poner a más gente en la corte? Que la gente sepa. Los senadores. No voy a contestar esa pregunta porque la cuestión aquí la pregunta es porque la izquierda por radical. Favor, calle ese hombre. ¿Quién está en tu lista, Joe? Es increíble. Bien, señores, hemos terminado este segmento, pasaremos al siguiente segmento. ¿Qué segmento más productivo? Sigue, sigue. La gente entiende. 47 años no has hecho nada. Bien, el segundo tema es COVID-19, que es un tema bastante serio. Intentemos ser serios de esto. Hemos tenido más de 7 millones de casos de coronavirus en Estados Unidos y más de 200.000 personas han muerto. Aún después de producir una vacuna, los expertos dicen que podrían ser meses o hasta años antes de que volvamos a algo que se aproxime a lo normal. Mi pregunta para ambos es basado en lo que han dicho y hecho hasta ahora y lo que ha dicho que harían comenzando en el 2021. ¿Por qué el pueblo estadounidense debería confiar en usted más que en su rival para lidiar con esta crisis sanitaria pública? En este caso, esta pregunta va primero a usted. 2 minutos sin interrupciones. Buena suerte. 200.000 muertos. Más de 7 millones de infectados en Estados Unidos. En realidad tenemos 4% de la población mundial, 20% de los fallecimientos. 40.000 personas al día contraen el COVID. Además de eso, de 750 a 1.000 personas fallecen al día. Cuando presentó esas cifras dijo, lo que hay es lo que hay, lo que hay es lo que hay, porque usted es lo que es y es quien es. Eso es lo que es. El presidente no tiene plan alguno, no ha presentado nada. Sabía en febrero la gravedad de esta crisis, sabía que era una enfermedad mortal. ¿Qué hizo? Él reconoce, está grabado, que lo sabía. No nos advirtió porque no quería que panicáramos. Nosotros no nos entró el pánico, él
tuvo pánico. ¿Qué pasó? Que estábamos insistiendo con los que estaban en China, que fueron a Wuhan para determinar la gravedad y peligrosidad de esto. Ni le pidió a Xi que fuera posible. Dijo que Xi era estupendo, que hacía un gran trabajo, que debíamos estar agradecidos con él por su transparencia. ¿Y luego qué hizo? Él esperó y esperó y esperó y sigue sin tener un plan. Yo en marzo preparé exactamente lo que teníamos que hacer y lo volví a decir en julio, lo que deberíamos hacer. Deberíamos dar todo el equipo de protección, el dinero que la Cámara dio para ayudar a la gente que necesita ayuda para seguir funcionando con sus empresas, a abrir los colegios y escuelas. Usted salga de su búnker y salga de su partido de golf para ir y hacer lo que tiene que hacerse ahora para salvar vidas. Entonces, si te hubiéramos escuchado, el país hubiera quedado abierto, millones de personas habrían muerto, no 200.000, y una persona es demasiado, es la falta de China, esto nunca debe haber pasado, dejaron que no ocurriera, pero fue la falta de China. Y cuando habla de cifras, no sabes cuántas personas murieron en China, no sabes cuántas murieron en Rusia, no sabes cuántas murieron en India, no dan una cifra exacta para que lo entiendas. Si ves lo que he hecho y yo cerrara y me dijeron que yo era xenofóbico y un racista, porque tú no creías, espérate. Un minuto, son sus dos minutos. No creíste que debimos haber cerrado nuestro país porque tú pensaste que era demasiado, que era terrible. Tú no lo hubieras cerrado por otros dos meses, pero al hacerlo yo temprano, de hecho el doctor Fauci, el presidente Trump salvó miles de vidas. Muchos de ustedes, gobiernos demócratas, el presidente Trump hizo un trabajo fenomenal. Anda, mira. El gobernador dijo que la mayoría dijo, la persona que no necesariamente estaría de mi lado dijo eso. El presidente Trump hizo un trabajo fenomenal. Lo hicimos. Conseguimos los trajes, las mascarillas, los respiradores. Y ahora estamos a unas cuantas semanas de la vacuna. Estamos haciendo tratamientos. Menos personas están muriendo cuando se enferman. Muchos menos personas están muriendo. Hemos hecho un gran trabajo. Lo único trabajo que no hemos hecho es por las noticias falsas. No importa lo que sean, te dan mala prensa. La noticia falsa. Te dan a ti buena prensa y a mí me dan mala prensa. Porque esa es la forma en que funciona, desafortunadamente. Déjeme decir algo. A mí no me importa. Ya estoy acostumbrado. No pudiste haber hecho yo el trabajo que hemos hecho. No lo tienes en tu sangre. Nunca podrías haber hecho eso. Yo sé cómo hacer un trabajo. Yo sé cómo bueno, hacer las cosas. Bueno, no lo hiciste muy bien con la gripe porcina. H1N1. Fue un desastre. Tu propio jefe de gabinete lo dijo. 14.000 personas fallecieron, no 200.000. Era mucho menos letal. Y respondió. No había nadie. No cerramos la economía. Esta es la economía de él. Él lo bloqueó todo. El motivo por el cual lo hizo, miren ustedes en casa, cuántos se levantaron esta mañana con una silla vacía en la cocina porque alguien falleció. ¿Cuántos han perdido padre o madre sin poder hablar con él o con ella estando esa persona muriéndose en el hospital? Muchas más personas. Y por cierto, el director de los CDC dijo que podíamos perder otras 200.000 personas de aquí a fin de año y dijeron con una mascarilla cortaríamos por mitad esa cifra. Y esa noción de la vacuna, sí apoyamos la vacuna, pero no le creo. Lo que creemos es los científicos. ¿No crees en Johnson & Johnson, Pfizer? Señores, déjenme avanzar a las preguntas sobre el futuro, porque ustedes ambos han tocado sobre dos preguntas que quiero preguntar. Hablando del futuro, presidente Trump, usted repetidas veces o ha contradecido o ha estado en contra de alguno de sus científicos principales gubernamentales, el director de los CDC, el doctor Redfield, ha dicho que hay que esperar al verano para que una vacuna esté disponible al público. Usted dijo que él estaba confundido y equivocado. Sus dos palabras. Sí. Pero el doctor Slaoui, el director de su proyecto Warp Seed, dijo que usted está equivocado. Bueno, ambos están equivocados. Va a ser mucho más pronto. Es un tema político, porque personas como estas preferirían hacerlo político que salvar vidas. Es un tema muy político. He hablado con Pfizer, he hablado con todas las compañías con las que hay que hablar. Tenemos con Johnson & Johnson y otros. Pueden ir mucho más rápido
por mucho. Se ha convertido en algo muy político porque la izquierda, o yo no sé. Así que su sugerencia que el jefe del programa... Yo discrepo con ambos. Y él dijo, podría ser mucho más pronto. Yo lo tuve en mi despacho hace 2 días. Habló del verano antes de que esté disponible. Él dijo que es una posibilidad que vamos a tener la respuesta antes del 1 de noviembre. También hablo de lo que, esté disponible en general. Vamos a entregarlo rápidamente. Tenemos a los militares logísticamente. Ellos pueden hacer 200.000 entregas por día. Este es el mismo hombre que dijo que para Semana Santa habría desaparecido. Con el tiempo ya del verano habría desaparecido. Y por cierto, metas lejía en el brazo. Eso lo eliminaría. Hay que ser sacas. Sarcástico. Pero esto es lo que pasa. Este hombre habla de vacunas. Cada compañía seria habla de quizás conseguir una vacuna para fines de año, pero la distribución no sucederá hasta mediados del año que viene, si es que conseguimos una vacuna. Y ojalá sea así, ojalá sea así. Señor vicepresidente, quiero hablar sobre esta pregunta. Usted dice que el público puede confiar en los científicos, pero no pueden confiar en el presidente Trump. De hecho, lo dijo esta noche. Su compañía de campaña, Harris, dijo, y la cito, los científicos serán silenciados, dado que las encuestas ya dicen que la gente está preocupada de las vacunas y desconfían de tomarlas. Usted y su compañía de campaña ayudan a ese temor. No más que la pregunta que acaba de hacerle. Él pone presión, él está en desacuerdo con sus propios científicos. Pero usted dice que no se pueden confiar en los científicos. No, hay que confiar en los científicos. Ella eso no lo dijo ella. Que los expertos de salud serán silenciados y suprimidos. Sí, es lo que va a intentar hacer, pero hay miles de científicos, como en este gran hospital, que no trabajan para él. Ellos no tienen un trabajo gracias a él. Esa es la gente, por cierto. Hablaste con los científicos que están a cargo, ellos van a tener la vacuna muy pronto. Ustedes pueden creer un solo instante lo que él les viene diciendo con todas las mentiras que ha soltado sobre la cuestión de COVID. Todavía no reconoce que sabía lo peligroso que era en febrero, que estaba sucediendo, y ni les dijo. Eso está grabado. Él se asustó, o a lo mejor se fijó en la bolsa. Lo uno o lo otro. ¿Y saben qué? Mucha gente han fallecido y van a seguir falleciendo a menos que las cosas se pongan más listas. Utilizó la palabra inteligente. Tú dices que fuiste a Delaware State, pero te olvidaste del nombre de la universidad. Te graduaste, ya sé, de los más bajos. No uses la palabra inteligente conmigo. No, nunca uses esa palabra, porque ¿sabes qué? Porque no hay nada inteligente sobre ti. 47 años y no has hecho nada. Déjame decir algo. Si hubieras tenido... hubiera estado a cargo de lo que yo he pasado. He cerrado la economía más importante en la historia de nuestro país. Y ahora, y por cierto, ahora se está reconstruyendo. Hablaremos de economía en el próximo segmento. Está creciendo otra vez. Cuando se trata de cómo el virus se ha lidiado con el uso, ustedes ambos han tomado un enfoque distinto. Esto hablará de cómo se manejará en el futuro sobre el virus. Depende de quién se convierta en el próximo presidente. Vicepresidente Biden, usted ha sido mucho más resistente que el presidente Trump de reabrir la economía y las escuelas. ¿Por qué? Porque no hay plan. Si yo estuviera ahí, tendría un plan. Hay que darle a los negocios y las empresas para volver a abrir con el equipo de protección personal y también con las medidas higiénicas necesarias. Nancy Pelosi. Que se calle un segundo, por favor. Y Schumer, cierto. Nancy Pelosi. Sí, y Schumer tienen un plan. Él ni quiere reunirse con ellos. Los republicanos no quieren reunirse en el Senado. Él se dedica a jugar al golf. Piénsenlo, fíjense. Probablemente tú has jugado más que yo, bien. Joe. ¿Y de esa pregunta de reabrir? Él quiere cerrar este país. Y yo quiero mantenerlo abierto. Espera un momento. Déjelo terminar. Déjame, por un segundo.
queremos, él quiere cerrar el país. Acabamos de pasar eso, tuvimos que hacerlo porque no sabíamos nada de la enfermedad. Ahora sabemos que las personas mayores con problemas cardíacos y con diabetes y distintos problemas son muy, muy vulnerables. Hemos aprendido mucho. Los jóvenes, los niños no lo son. Incluso las personas jóvenes, hemos aprendido mucho, pero él quiere cerrar el país. Más personas van a salir dañadas. Si uno ve Pensilvania, otros estados que han cerrado, tienen gobernadores demócratas. Una de las razones que cerraron es que lo quieren tener cerrado hasta después de la elección, el 3 de noviembre. Quiero avanzar. Pero tengo que responder. Señores, estados, quiero avanzar no está yendo bien por el cierre. ¿Qué son las máscaras? Responder a eso. Señor presidente, usted ha cuestionado cada vez más la utilidad de las máscaras como que previenen el virus. ¿Usted cuestiona la eficacia de las máscaras? Ustedes tienen que comprender. Aquí tengo una mascarilla, aquí mismo. Me la pongo cuando creo que la necesito. Hoy es un ejemplo. Todos ha tenido una prueba o tenemos el distanciamiento social y todas las cosas que han hecho, pero yo utilizo una mascarilla cuando se necesite. La utilizo. Bien, déjeme preguntar. Yo no utilizo la mascarilla, como le cada vez que lo ves. Podría estar hablando a 200 pies, aparece con la mascarilla más grande que jamás haya visto. Voy a decir... Vicepresidente Biden, adelante. Miren, volver a arrancar es dándole a la gente lo que necesita. Le estaba preguntando, señor, sobre máscaras. Bueno, mascarillas, gran diferencia. El propio director de los CDC dijo que si todo el mundo llevaba mascarillas y distanciamiento social de ahora a enero, 100.000 vidas protegidas. Eso y también cuenta. Han dicho lo opuesto. Ninguna persona seria dijo lo contrario. Han dicho lo opuesto. Quiero preguntarle. Fauci, el doctor Fauci dijo lo opuesto. Quiero preguntarle. Muy enérgicamente. Las mascarillas no son buenas. Y luego cambio de opinión. Yo estoy bien con las mascarillas. Quiero preguntarle a ambos sobre un último tema. Sus enfoques distintos han afectado. ¿Cómo han hecho campaña, presidente Trump? Usted tiene mítines grandes con mucha gente. Afuera, bien, de acuerdo. Vicepresidente Biden, usted tiene eventos mucho más pequeños. Bueno, nadie llega a sus reuniones. En cualquier caso, ¿por qué tienen eventos muy grandes y por qué usted no? Porque la gente quiere oír lo que tengo que decir. En el caso, pero no le preocupa. Y tengo 25, 30 mil personas que vienen a los aeropuertos. Utilizamos los aeropuertos. ¿No le preocupa la enfermedad, señor? Bueno, hasta ahora no hemos tenido problema. Hasta ahora es en las afueras. Es una gran diferencia. De acuerdo con los expertos, cuando lo hacemos afuera, tenemos tremendas multitudes, como ustedes lo ven. Y literalmente, en 24 horas llega la gente y en cambio. En cambio, con Joe llegan tres personas. Por adelante, cierto, uno de los últimos mítines que tuvo un periodista se acercó y dijo, no, aléjese, ponga su mascarilla. Le han hecho la prueba de detección. Estoy lejos de toda esta gente. Yo estaré bien. Él no se preocupa por ustedes, por la gente que está ahí respirando. No se preocupa. No hemos tenido efecto negativo. Y hemos tenido 30.000, 40.000 personas en estas reuniones. Déjelo terminar. Quiero avanzar al próximo tema. Sí, quiero decir que él no ha llevado esto de forma responsable. Distanciamiento social, mascarillas, ha animado a la gente a no hacerlo. Y es una locura. Si tú pudieras tener esas multitudes, harías lo señores, mismo. Señores, ¿podemos avanzar a la economía? La economía creo que se recupera más rápido de lo pensado del cierre. En el segundo cuatrimestre, el desempleo bajó 4.5%. La Reserva Federal dice que el golpe al crecimiento no será tan grande como esperaban. Presidente Trump, usted dijo que estamos en una recuperación de estilo B corta. Vicepresidente Biden dice que es más un tipo K. ¿Qué diferencia significa eso al pueblo estadounidense en cuanto a la economía? Presidente Trump, en este segmento, vas a primero. Hemos construido la economía más grande. Cerramos por la plaga china. Cuando plaga vino, cerramos. Y fue muy duro. Psicológicamente, él no creía que debíamos hacerlo. Y se equivocó. 2 millones de personas estarían muertas en vez de 204.000. Es demasiadas personas. Una persona es demasiado. Eso nunca debe haber pasado. Pero lo que pasó es que cerramos
y ahora estamos reabriendo y estamos haciendo negocios en cifras récord. Tenemos a 10,4 millones de empleos en 3 meses. Eso es un récord como el que nunca se había visto antes. Y él quiere cerrar, él va a cerrarlo otra vez, va a destruir a este país. Muchas personas, entre drogas y alcohol y depresión, cuando uno empieza a cerrar, uno mira lo que está pasando en algunos de los estados administrados por demócratas cuando estos cierres rígidos, pues no quieren abrir. Uno vino la semana pasada, ustedes lo vieron, vamos a abrir el 9 de noviembre. ¿Por qué el 9 de noviembre? Porque es después de la elección. ¿Creen que me están dañando a mí por tener la economía cerrada? No, están dañando a las personas. Las personas saben qué hacer. Mantienen el distanciamiento social, pueden lavarse las manos, pueden utilizar mascarilla, lo que hagan, lo que quieran, pero tienen que mantener los estados abiertos. Cuando vean Carolina del Norte, estos gobernadores están bajo sitio, Pensilvania, Michigan, van a abrir estos estados. No es justo. Estamos hablando de, es casi como estar en una prisión. Y lo que está pasando con el divorcio, con el alcoholismo, el consumo de drogas, es una cosa muy, muy triste. Y él cerraría todo el país. Este hombre cerraría todo el país y destruiría nuestra nación. Nuestro país está regresando de una manera increíble, estableciendo récords como lo hace. No necesitamos a alguien que venga y diga, cerremos otra vez. Bien, se acabaron sus 2 minutos, pasamos a usted. Como dije, al presentar la pregunta, el presidente dijo que es una recuperación tipo B corta, usted dice que es una recuperación tipo K. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en los multimillonarios como él en medio de la crisis de COVID. Les ha ido muy bien. Los multimillonarios han hecho otros 300 mil millones de dólares con el plan de impuestos y centrándose solo en el mercado. Pero ustedes en casa, los que están en Scranton, Clayton y todos los pueblos, clase trabajadora, ¿qué tal les va? Este hombre pagó $750 en impuestos. Señor, entiendo, usted acordó, aceptaron los 2 minutos. ¿Me devuelve mi tiempo? Bueno, la realidad es que él ha trabajado esto para ser el primer presidente de los Estados Unidos que abandone la Casa Blanca con menos puestos de trabajo que cuando llegó. Menos puestos de trabajo. El primero en la historia de la presidencia. En segundo lugar, la gente que ha perdido empleo son los que han estado en primera línea, los que han salvado vidas, los que han estado ahí falleciendo, que se han expuesto al peligro para poder ayudarnos a superar esto. Y la idea de que insista, de que vayamos adelante, arranquemos abriendo con casi la mitad de los estados con casos de COVID y fallecimientos al alfa y quiere abrir más. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no se ocupa de la gente? No puede controlarse la economía hasta arreglar la cuestión del COVID. Y él no tiene ningún plan de mejorar las cosas para ustedes que están en casa. En cuanto a la salud y la seguridad, escuelas. ¿Por qué abre a las escuelas? Porque cuesta mucho dinero abrir con seguridad. Iban a dar a las maestras mascarillas. Luego dijeron, no, no se puede porque no hay emergencia nacional. ¿No es emergencia nacional? No han hecho nada para ayudar a las pequeñas empresas. Están cerrando. 1 de cada 6 se acabó. Cerró. Tiene que ocuparse de las necesidades del pueblo de Estados Unidos. Su tiempo, señor. ¿Tengo que responder eso? Ambos tuvieron 2 minutos. Él hizo una declaración. Usted también. La gente quiere que sus escuelas estén abiertas. No quieren estar cerrados. No quieren que los estados estén cerrados. Veo Nueva York. Es tan triste lo que está pasando en Nueva York. Es como una ciudad fantasma. No creo que se puedan recuperar lo que han hecho. Quieren que sus lugares se abran. Quieren volver a sus vidas. La gente debe estar segura. Quieren sus escuelas abiertas. Yo soy el que trae fútbol. De hecho, el equipo de los 10 grandes, por mi parte, me alegró mucho. La gente de Ohio está muy orgullosa de mi trabajo. Bien, pero, bueno, señores, pero lo que hace yo. Hablaremos de su plan económico en un momento, pero ahora, primero, señor presidente, como usted sabe, hay un nuevo informe que en el 2016, el año que fue elegido presidente, y el 2017, su primer año como presidente, que usted pagó $750 por año en impuestos a la renta
federales cada uno de esos años. Sé que usted paga muchos otros impuestos, pero le hago la pregunta específica. ¿Es verdad que usted paga $750 a impuestos a la renta cada uno de esos años? He pagado millones de dólares en impuestos, millones de impuestos a la renta. Déjeme decirle, hubo una noticia en uno de los periódicos. Veamos, pagué 38 millones de dólares un año. Pagué 27 en otro año. Veamos la declaración de impuestos. Lo van a ver tan pronto como termine la auditoría. Vayan al Consejo de Elecciones. Hay un documento de 118 páginas. Todo lo que tengo, todos los bancos. Estoy porque los activos son extremadamente buenos. Y tenemos... Yo he creado una gran compañía. Específica. Déjeme decirle. Entiendo todo eso. Pero déjeme decirle. No, señor presidente. Adelante. Le hago una pregunta. Usted nos dirá cuánto pagó por impuestos a las rentas federales en el 2016 y 2017. Usted pagó millones de dólares. No, millones. Y lo van a ver. Y ustedes lo van a ver. Pero déjeme decirle, Chris. Fueron las leyes impositivas. Antes de venir acá, yo era un desarrollador privado. Era un ciudadano, como cualquier persona privada. Al menos que sean tontos, pasan por las leyes. Y eso es lo que hacen. Él aprobó un proyecto impositivo que nos dio todos estos privilegios para depreciación y para créditos impositivos, con crear un edificio como el hotel en la avenida Pensilvania. Nos dio un crédito que por cierto, vino por la administración de Obama. Ahora, el hombre fue destituido después. ¿Qué se pasó? ¿Vicepresidente Biden quiere responder? Sí, por supuesto. El código de impuestos lo puso a él en la posición de pagar menos impuestos de lo que una maestra de escuela paga. ¿Por qué? Porque dice que es listo, que se aprovecha del código de impuestos. Y se aprovecha. Y por eso voy a eliminar las ventajas fiscales dadas por Trump. Voy a eliminar eso, asegurándome de que invertimos en la gente que necesita ayuda. Hay gente ahí que necesita ayuda. ¿Por qué no lo hiciste en los últimos 25 años? ¿Por qué no lo hiciste en los últimos 25 años? Presidente, era senador. Usted es el peor presidente que ha tenido este país. Vamos. Déjame decir esto. Yo he hecho más en 47 meses. He hecho más de lo que tú hiciste en 47 años, Joe. Hemos hecho cosas que tú ni siquiera pensaste, incluyendo mejorar el sistema militar. Señor presidente, hablamos de la economía. Quisiera preguntarle sobre sus planes hacia adelante, porque, señor vicepresidente, su plan económico, si fuera electo presidente, se enfoca mucho en los gobiernos grandes, muchos impuestos, muchos gastos. Usted propone más de 4 billones de dólares en una década de nuevos impuestos sobre individuos que ganan más de $400,000 por año y corporaciones. El presidente Trump dice que ese tipo de aumento en impuestos dañará la economía, que recién sale una recesión. Bueno, fíjese en lo que el análisis ha sido por compañías de Wall Street. Mi plan económico crearía 7 millones de puestos de trabajo, más que él, número uno. Y número dos, crearía $1 billón de crecimiento económico, porque se compraría en Estados Unidos. El gobierno federal gasta $600,000 millones al año para barcos, acero, edificios. En mi propuesta, cada penique sería gastado en algo fabricado. Pero respetuosamente hablo de impuestos, no gastos. Bueno, voy a eliminar el impuesto de las empresas. Debería ser 28%, no 21%. A nivel de Fortune 500 hay tantas empresas que no pagan ni un penique y que ganan. ¿Por qué no lo hiciste cuando eras vicepresidente con Obama? Porque usted, de hecho, aprobó eso. Fue su propuesta. Yo lo logré. De impuestos. ¿Y sabes qué? La economía experimentó un boom. Señor presidente, quiero terminar. Señor presidente, déjeme hablar sobre eso. Usted continuaría su enfoque de libre mercado, bajos impuestos, menos regulación. No menos impuestos para el pueblo. Pero usted habla de la economía. Resulta que los últimos 3 años de presidente de Obama, más empleos fueron creados, 1,5 millones de empleos, que en los primeros 3 años de su presidencia.
tuvieron la recuperación más lenta desde 1929. Fue la recuperación más lenta. Y también tomaron algo que ya estaba aquí. Simplemente encendieron la luz y recibieron mucho. Pero tuvieron la recuperación más lenta desde 1929. Déjame decirle del mercado de acciones. Cuando la bolsa sube, eso significa empleos. Significa los fondos de jubilación. Si tú alguna vez te hicieras presidente, mis impuestos, vas a perder la mitad de las compañías. Se irían y muchas de las empresas que ya están aquí se irían a otros lugares. La mitad de las compañías. Y ustedes tendrían una depresión como la que nunca han visto. Mire, señor vicepresidente, nosotros entramos con la peor recesión después de la gran recesión en la historia de Estados Unidos. Me pidieron que reiniciáramos las cosas. Le dimos a él una economía en plena expansión. No estaba así. La lió, la lió. Fue la recuperación más lenta desde 1929. Es justo decir que lo hizo mal cuando había un desempleo récord antes de COVID. Bueno, porque incluso antes de COVID, la manufactura se fue hacia abajo, número uno. Chris, número dos, número tres. Chris, dijeron que este se necesitaría un milagro para traer la manufactura. Yo generé 700,000. Ellos se rindieron en la manufactura. Yo soy el que totalmente consiguió. Se rindió en el tema de manufactura. Seguimos. Me pidieron que Chrysler General Motors volvieron en Ohio, en Michigan. Él la lió, se acabó, la lió. Y realmente se fueron. Ohio tuvo el mejor año que ha tenido el año pasado. Michigan tuvo el mejor año. No, muchas de no las compañías verdad. Regresaron de Alemania, de Japón, fueron a Michigan y a Ohio. No. Y no espere, señor vicepresidente, adelante. Así que si se fijan en lo que ha hecho, muy poquito, sus acuerdos comerciales son igual. Habla de esos acuerdos comerciales que son enormes. Habla de China con el tema de acero. Ahora hay un déficit enorme. Más que nunca con China. Tenemos un déficit con México. China te consumió. Y tu hijo va y toma, él toma millones de dólares. Toma millones de dólares. Y también, ahora, ¿a qué estamos hablando? Por curiosidad, el alcalde de Moscú, la esposa, le dio 3,5 millones de dólares. ¿Por qué le dio eso? ¿Por qué hizo para darle ese dinero? Señores, usted, una pregunta, déjelo responder. ¿Es cierto? Señor presidente, deje, señor, por favor. Eso ha quedado desacreditado completamente. Y por cierto, o sea, ¿no le dieron los 3 millones y medio? No es señor verdad. Presidente, es una discusión abierta, por favor. Es un hecho. Usted mencionó un tema, déjelo responder. Ha quedado desacreditado. Ciento miles de dólares sin experiencia en el campo energético. No hizo nada malo. Por supuesto. Señor presidente, déjelo responder. No me quiere dejar contestar porque sabe que digo la verdad. Su postura ha quedado desacreditada por parte de quién, los medios de comunicación. Por todo el mundo. Los medios de comunicación. Por el Banco Mundial. Por todo el mundo. Lo han desacreditado. La realidad. Señor presidente, por favor, él testificó bajo juramento. Déjame preguntar esto yo. Lo escucho. La gente. 3,5 millones de la esposa del alcalde de Moscú. Bajo juramento diciendo, hice mi trabajo, lo hice muy bien. Y le voy a dar una lista. Adelante, una señor. Lista. Ya ha despedido a la mayoría de ellos. Alguna gente es así. Usted tiene la última palabra. Es difícil hablar con este payaso. Perdón. Déjeme decir. No, señor presidente. Es simplemente no cierto. ¿Por qué merecía 3,5 millones de dólares de Moscú? Mire, aquí es lo que hay. ¿Queremos hablar de familia, de ética? No, su familia. Podemos hablar de su familia toda la noche. Mi familia perdió una fortuna. Adelante, señor. Por venir a ayudar. Señor presidente. Todos han perdido una fortuna por estar aquí. Se trata de mi familia, se trata de ustedes, de su familia, del pueblo de Estados Unidos.
no quiere hablar de lo que ustedes necesitan, ustedes, el pueblo de Estados Unidos. Ustedes, ¿de quiénes deberíamos estar hablando? Final del segmento, avanzamos. Pero, un momento, Chris, podemos ser francos. Es una pregunta muy importante. No, la respuesta a la pregunta es no. No, señor. Él con $1,000,000. No, deténgase. No es cierto, usted, no es cierto, es mentira. Señores, lamento levantar la voz, pero parece una discusión fuerte. Bien dicho. Tenemos 6 segmentos. Terminamos con ese segmento. Ahora pasaremos al siguiente. En ese segmento, ambos tendrán momentos ininterrumpidos. En ese momento, señor presidente, puede decir lo que quiera. Haré una pregunta sobre raza, pero si quiere hablar de otra cosa, puede. Creo que el país sería mejor servido si dejamos que ambos hablen con menos interrupciones. Apelo a usted a que haga eso. También. Francamente, usted ha hecho más interrupciones. Está bien, pero él hace muchas también. Él hace muchas. Menos que ustedes. Avancemos. El tema de raza. Vicepresidente Biden, usted dice que la respuesta del presidente Trump a la violencia en Charlottesville hace 3 años, cuando habló de gente muy buena de ambos lados, era lo que los llevó directamente a lanzar esta postulación a la presidencia. Señor presidente, usted dijo con frecuencia, usted cree que ha hecho más para los negros estadounidenses que cualquier otro presidente, con la posible excepción de Abraham Lincoln. Les pregunto a ambos, ¿por qué los votantes deberían confiar en usted en vez de su rival para lidiar con los temas raciales de este país en los próximos 4 años, vicepresidente Biden? Vaya primero. Se trata de igualdad, decencia, se trata de la Constitución y nunca nos hemos alejado de esa solicitud, igualdad para todos los estadounidenses, pero nunca se ha conseguido, pero nunca lo hemos abandonado como él lo ha hecho. Es cierto, me metí otra vez en esto porque estaba esa gente, cierre los ojos, recuerde esta gente con esas venas en el cuello, ahí escupiendo esa bilis antisemítica diciendo cosas de Ku Klux Klan. Cuando falleció un hombre, él dijo, había gente estupenda en ambos lados. Ningún presidente jamás había dicho algo semejante. Son 2 minutos, señor. Segundo punto. Es que cuando el señor Floyd fue asesinado, hubo una protesta pacífica enfrente de la Casa Blanca. ¿Qué hizo? Salió de su búnker con el apoyo del ejército. Tiraron gases lacrimógenos para que él fuera ante una iglesia para agarrar una Biblia. Y después de eso, el obispo de esa iglesia dijo que qué vergüenza. El general que estaba con él dijo, todo lo que quiere hacer es dividir a la gente, no unir a la gente. Este presidente ha hecho todo para intentar generar odio, división, racismo. Y hablando de afroestadounidenses, 1 de 1,000 afroestadounidenses ha fallecido por coronavirus. Y si no actúa rápidamente de aquí a fines de año, 1 de cada 500 afroestadounidenses. Este hombre salva a los estadounidenses, a los afroestadounidenses, le importa, no ha hecho virtualmente nada. La realidad es que hay que escuchar lo que dice, lo que ha hecho, y lo que ha hecho ha sido una calamidad para la comunidad afroestadounidense. El presidente Trump tiene 2 minutos. ¿Por qué los estadounidenses deberían confiar en usted por sobre su rival para lidiar con los temas raciales? La ley judicial en 1994, cuando lo llamaste a los superdepredadores, y nunca lo han olvidado los afroestadounidenses. Nunca lo han olvidado. Tú hiciste eso y los llamaste superdepredadores, y yo estoy que las personas salgan de las cárceles. Dejaste que la población, has tratado a la población afroestadounidense tan mal como cualquiera en este país. Y eso, por eso es que si ves las encuestas, a mí me está yendo mejor que a ningún republicano, porque ellos vieron lo que tú hiciste. Los llamaste super depredadores y los has llamado peores, porque tú ves en tus testimonios en los años, los has llamado peor. Con lo que tienes que ver con los generales, obtuvimos el respaldo de 200 líderes militares, generales, respaldándonos, las policías, casi todos los grupos policiales. Tengo en Florida, en Texas, tengo Ohio,
Tengo en Portland, el sheriff de Portland vino hoy y dijo respaldo al presidente Trump. Yo no sé si tú cuentas con el apoyo, ni siquiera puedes decir esas palabras, porque si dices eso, vas a perder a todos los simpatizantes de la izquierda radical. ¿Por qué no estás usando esas palabras, los agentes de la ley? Porque si en Portland nos hubieran llamado, hubiéramos acabado con eso en media hora, pero no lo hacen porque están administrados por demócratas de la izquierda radical. Si ves Chicago, si ves cualquier lugar, Seattle, supieron que veníamos al día siguiente y dijeron manos arriba y terminó. Minneapolis, lo recuperamos, Joe, porque creemos en la ley y el orden, pero tú no. Las 10 ciudades, las 40 ciudades están administradas por demócratas, en muchos casos por la izquierda radical, y te tienen a ti a un punto en que ni siquiera quieres decir nada sobre ley y orden. Y te digo más, las personas de este país quieren y exigen ley y orden, y tú siquiera tienes miedo de decir esas palabras. Bien. Quiero volver a la pregunta de la raza. Vicepresidente Biden, luego del gran jurado en el caso de Breonna Taylor, decidieron no levantar cargos contra los policías por homicidio. Usted dice que levanta el tema, o crea el tema de si se aplicará la justicia de manera igual en Estados Unidos. ¿Usted cree que hay un sistema separado y desigual para los negros en este país? Sí, hay una injusticia sistémica en este país, educación, empleo y también en las fuerzas del orden y cómo se viene aplicando. Pero la mayoría de los policías son gente y hombres y mujeres decentes y honorables. Se arriesgan para protegernos, pero hay ovejas negras y hay que determinar quiénes son y tenerlos por responsables de lo que hacen. Lo que haré como presidente de los Estados Unidos será hacer un llamamiento para que se junten personas en la Casa Blanca, desde los grupos de derechos civiles, los policías, los jefes de policía, y lo vamos a estudiar para cambiar las cosas, para tener más transparencia, para que cuando esto suceda, los policías no son felices para cuando pasan cosas como la que pasó a George Floyd o lo que le pasó a Breonna Taylor. La mayoría no están a gusto con esto, pero tenemos que tener un sistema donde haya responsabilidad. La violencia como respuesta, por cierto, no es apropiada. La manifestación pacífica sí, la violencia no. ¿Y qué es una protesta pacífica? Cuando pasan por el medio de la ciudad e incendian tiendas y matan a las personas. No, presidente Trump, bueno, no le pregunto. Tú dices que presidente eso Trump, quisiera seguir con el tema racial. Hablaremos del tema de ley y orden en un momento. Este mes, su gobierno dirigió a gente agencias federales a terminar con la capacitación de sensibilidad racial sobre una teoría racial. ¿Por qué decidió usted hacer eso para terminar la capacitación de sensibilidad racial? ¿Y usted cree que hay un racismo sistémico en este país? Lo terminé porque muchas personas se estaban quejando de que se les estaban pidiendo cosas que eran una locura, que era una revolución radical lo que se está llevando a cabo en nuestro aparato militar, en nuestras escuelas, por todo el lugar. Y usted lo sabe y lo sabe. ¿Qué significa que hay de extremo de capacitación? Sí. Uno es una cierta persona. Era como un. Uno ve a la persona. Pagaríamos cientos de miles de dólares para enseñar ideas muy malas y, de hecho, ideas muy locas. Y estaban enseñando a las personas a odiar nuestro país. Y yo no voy a hacer eso. Yo no voy a permitir que eso ocurra. Tenemos que regresar a los valores centrales de este país. Estaban enseñando a las personas que nuestro país es un lugar horrible, es un lugar racista, y les estaba enseñando a las personas a odiar a nuestro país. Y no, yo no voy a permitir eso. Vicepresidente Biden. Nadie hace esto. Él es el racista. Esto es lo que pasa. Yo, déjelo terminar. Locura. Le voy a decir que el hecho es que hay falta de sensibilidad racial. La gente tiene que entender lo que los demás sienten, lo que es un insulto, lo que es una actitud de rebajarles. Mucha gente no quiere hacerle daño a los demás, herir los sentimientos, pero hay una gran diferencia en la forma en la
la que un niño crece para tener una autoestima. Es un poco como este chico y sus amigos miran los demás desde una actitud altanera y mira a la gente que no tiene dinero con desdén, que tienen otra fe o que tienen otro color de piel. Somos todos estadounidenses. La única forma de unirnos es juntarnos. No hay nada que no podamos hacer si nos unimos. Lo podemos hacer y podemos derrotar el racismo. Presidente Trump, durante la administración Obama, hubo tremenda división, hubo odio. Miren lo que pasó en Ferguson, o en muchos lugares. Miren Oakland, lo que pasó en Oakland, lo que pasó en Baltimore. Francamente, hubo más violencia de incluso de la que se está viendo ahora. Pero la razón es que los demócratas han administrado la ciudad del sur, como tú, hablando. ¿Usted, tú ni siquiera estás a favor de la ley y el orden? Yo respeto la ley. ¿Estás a favor de la ley y el orden? Sí, apoyo a la ley. Usted hizo una pregunta, déjelo responder. Sí, la ley y el orden. Déjelo. La ley y el orden con justicia, donde la gente tenga un trato justo. Y la realidad es que la criminalidad violenta bajó 15-17% en nuestra administración. Subió con él. Mi gobierno ha bajado mucho más. Él lo que ha hecho. Señor presidente, estará contento. Ahora hablaremos de la ley y el orden. Tenemos un problema con las ciudades administradas por demócratas. Es exactamente mi pregunta. Ha habido un gran aumento en homicidios en Estados Unidos, este verano en particular, y usted a veces culpa eso a los gobernadores demócratas, pero de hecho ha habido aumentos iguales en ciudades lideradas por republicanos como Tulsa y Fort Worth. Así que esta pregunta, ¿es realmente un tema partidario? Creo que es un tema de partido. Puede traer un par de ejemplos, pero si uno ve Chicago, lo que está pasando en Chicago, donde 53 personas recibieron disparos y 8 murieron. Si ves en Nueva York, donde está creciendo como nadie ha visto nada como esto, 100, 150, 200% la tasa de delincuencia. Es una locura lo que está pasando. Y él no quiere decirle ley y orden porque si no va a perder el respaldo de la izquierda radical, y una vez que eso pase termina todo. Si él alguna vez llega a administrar ese país y se administra de la manera que ellos quieren, vamos a tener a nuestros suburbios, vamos a perderlos y van a haber problemas como nunca ha visto antes. No sabe lo que es un suburbio. Yo conozco solamente si él se equivoca conduciendo. Yo crecí en los suburbios. No estamos en los años 50. Todas esas cosas racistas ya no funcionan. Los suburbios se han integrado. Mucha gente va a las prácticas de fútbol, blancos, negros, hispanos, en el mismo coche, más que nunca antes. Lo que es una amenaza para los suburbios y la seguridad es su fallo a la hora de lidiar con COVID, su fallo a la hora de tratar el problema del medio ambiente con inundaciones, porque rehúsa aceptar la realidad. Quiero hablar sobre este tema de ley y el orden y en la recomendación conjunta que vino del grupo de trabajo Biden-Bernie Sanders. Usted habló de reimaginarse la actividad policial. ¿Qué significa reimaginar la actividad policial? Y usted apoya, déjeme terminar, ¿qué es reimaginarse la actividad policial? Y usted apoya el pedido del grupo Las Vidas Negras Importan para el control policial comunitario. Yo lo que apoyo es que la policía pueda lidiar con los problemas que tiene y no me opongo completamente a quitar fondos, pero la única cosa es su corte de $400 millones para las fuerzas del orden a nivel local. Necesitan más ayuda, necesitan tener un psicólogo cuando responden una llamada de urgencia para no tener que utilizar fuerza para poder hablarle a la gente. Necesitamos policías de comunidad como existía antes, cuando los policías conocen a la gente de la comunidad. Ahí es cuando baja la criminalidad. No sube, baja. Así que tenemos que... No están hablando de eso, Chris. Esto es... Ellos hablan de desfinanciar la policía. Esto no es cierto. Él no tiene ningún respaldo de los agentes de la ley. No es verdad. No, casi no tiene ningún respaldo. Vamos a ver. ¿A quién tiene? Nombra un grupo que te respalde. Nombra un grupo que vino a respaldarte.
¿Tenemos tiempo? No, no hay tiempo. Piensa. No hay tiempo para esas cosas. Nombra un grupo de agentes de la ley que salió señores, para respaldarte. Creo que tomaré, no los hay. Retomaré el rol de moderador y haré otro tema, que es el tema de protestas en muchas ciudades que se han vuelto violentas. En Portland, en Oregon, tuvimos más de 100 días corridos de protestas, que creo que usted está de acuerdo. Usted habla de protestas pacíficas. Muchas se convirtieron en disturbios. Señor vicepresidente, usted dice que la gente que comete crímenes debe rendir cuentas. La pregunta que le hago, como el candidato demócrata, usted dice que en estos momentos es el Partido Demócrata. Usted ha llamado al alcalde demócrata de Portland o al gobernador de Oregon diciendo hay que terminar con esto, traiga a la Guardia Nacional, pero debe terminar con los días y meses de violencia. Yo no estoy en un puesto de mando público, soy ex vicepresidente. He dejado muy claro en mis declaraciones públicas que la violencia tiene que ser castigada. Nadie debe cometer actos así sin ser castigado. Pero usted nunca pidió que la gente... Disculpe, usted nunca pidió que los líderes en Portland y Oregon que traigan la Guardia Nacional y detener estos días de... Ellos pueden hacerlo si él se quita del medio, si no se intromete. Señor, le hice una pregunta. Matan a un hombre en la calle, le dispararon y durante Presidente tres días Presidente Trump no hizo nada. Presidente Trump, pero vinieron los... Adelante, señor. Y por cierto, su propio portavoz dijo, los disturbios, el caos y la violencia le ayudan. De eso se trata. Yo no sé quién dijo eso. Yo sí ¿quién? Lo sé. ¿Quién? Kellyanne Conway. No creo que ella dijo eso. Dijo. Pero al punto. Adelante. Eso es lo que hace. Él no quiere tranquilizar la gente y las cosas. En vez de hablar con la gente y decir, vamos a trabajar juntos para lidiar con esto. ¿Qué es lo que hace? Él echa leña al fuego constantemente en bien. Cada punto. Y para terminar este segmento, le daré un minuto para responder, señor. Usted ha criticado... Pero tengo que contestar eso. Usted hizo una declaración. Hago, me encantaría, señor, me encantaría terminarlo. Si quiere cambiar de lugar, podemos hacerlo. Enviando a la Guardia Bien. Nacional terminaré los problemas, pero no, ellos no usted quieren aceptarlo. Usted ha criticado repetidamente al vicepresidente por no levantar la voz específicamente a grupos como Antifa y otros, pero ¿usted está dispuesto a condenar a supremacistas blancos? Claro. Y milicias, y decir que deben detenerse y no sumar a la violencia en estas ciudades como vimos en Kenosha y vimos en Portland. Por supuesto, estoy dispuesto a hacerlo. Hágalo, por favor. Yo diría que casi todo lo que veo es de la izquierda, no de la derecha. Así que, si uno ve, que dice, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Yo quiero ver bueno, más. Hágalo, señor. Adelante, dígalo. ¿Cómo quieres llamarlo? Denme un nombre. Supremacistas blancos. ¿A quién? Y milicia extremistas. Deténganse, muchachos, pero alguien tiene que hacer algo sobre Antifa y la izquierda. Esto no tiene que ver, es un problema de disturbios. Este es un tema. Ahí estamos. Este es un tema de la izquierda. Los extremistas blancos son una organización. Ah, tienes que estar bromeando. No es una organización. El director señores, del FBI, entonces, el suyo. No, terminamos, señor. Pasamos. Pero no tienes idea. Antifa es algo negativo. Dice que es una. Y te voy a decir idea, algo. Que no hay Antifa es bien, un señores, grupo ahora radical peligroso. Los y si no tienes cuidado, Biden, te van a derrocar. Haré una pregunta. Cuando el presidente busca un segundo periodo, generalmente es un referéndum sobre su gobierno. Vicepresidente Biden, usted le gusta citar uno de los dichos de su padre. No me compare con el todo, por eso compéreme con la alternativa. Y en este caso, usted es la alternativa. Mirando sus acciones, ¿por qué la gente debe votarlo a usted por sobre su rival? En este segmento, presidente Trump, pasa primero, tiene dos minutos. Porque nunca ha habido un gobierno o presidente que ha hecho más que lo que yo he hecho en un periodo de 3 años y medio. Y eso es pese a la farsa del juicio político. Ustedes vieron lo que pasó con Hillary Clinton, donde hubo, pese a todas estas cosas, tuvimos una lucha ambos flancos,
Nunca ha habido una administración que ha hecho lo que yo he hecho. Antes de que viniera COVID, la economía más grande, las tasas de desempleo más bajas, todo estaba bien. Y por cierto, había unidad. Las personas me estaban llamando por primera vez en años, me estaban llamando y estaban diciendo, es hora, y tal vez nos impactaron. Pero ahora estamos reconstruyendo el aparato militar, incluyendo la Fuerza Espacial y todas las cosas. La mejora del Departamento de Veteranos, que era un desastre. Las personas que murieron durante eso fue un desastre. Y ahora tenemos una aprobación de 91% con cuidamos de nuestros veteranos, pero hemos reconstruido nuestro aparato militar. El trabajo que hemos hecho, y le voy a decir algo, algunas personas dicen lo más importante, al final del primer mandato voy a tener aproximadamente 300 jueces nombrados en las cortes federales y de apelación, y ojalá tres magistrados en la Corte Suprema. Eso es un récord como muy pocas personas. ¿Y saben cuáles son las razones que tenemos esos jueces? Porque el presidente Obama y ellos me dejaron 128 espacios para llenar. Cuando uno se va de uno no deja jueces. Eso no se hace. Dejaron 128. Y si yo fuera miembro de su partido, porque tienen una filosofía distinta, si ustedes dejan, si nos dejan 128 espacios, ustedes no pueden ser un buen presidente, no pueden ser un buen vicepresidente, pero quiero agradecerlo porque nos da casi, probablemente va a ser más de esa cifra, pero al final de este mandato, señor, 300 jueces es un récord. Mirando la trayectoria de ambos, ¿por qué los votantes deberían elegirlo a usted, presidente, en vez de al presidente Trump? 2 minutos sin interrupciones. Con este presidente nos debilitamos, somos más enfermos, divididos, violentos. Siendo vicepresidente, llegamos con una recesión. Me pidieron que la arregláramos. Lo hicimos. La economía estaba en plena expansión y él causó una recesión. En cuanto a la debilidad nuestra, la realidad es que he estado enfrentándome a Putin diciendo no aguantaremos esto. Él es el muñeco de Putin. Se niega a decir nada a Putin por el dinero. Recibió 3 millones y medio de la esposa del alcalde de Moscú. Señor presidente, su campaña aceptó que ambas partes tendrían respuesta de 2 minutos sin interrupciones. Su lado aceptó. ¿Por qué no respeta lo que aceptó su campaña? Él nunca cumple con su palabra. Era una pregunta retórica. Sí. ¿Me devuelven 30 segundos, adelante, por favor? En tercer lugar, más pobres, los multimillonarios se han hecho más ricos con 300, 400 mil millones de dólares más desde COVID, y ustedes en casa tienen menos, están más metidos en problemas que antes. En cuanto a la violencia, cuando estábamos en la Casa Blanca había 15% menos de violencia que hoy. Él es presidente de los Estados Unidos. Él tiene esa responsabilidad. En cuanto a la división, el país no puede seguir dividido así. Y hablando de mi hijo, como viene hablando del ejército, que son unos perdedores y que son unos tontos, mi hijo estuvo en Irak un año completo ahí. Consiguió la medalla de bronce, la medalla. No fue un perdedor, fue un patriota, y la gente que se quedó ahí eran héroes. Y estoy muy molesto. ¿Estás hablando de Hunter? Estoy hablando de mi hijo, Bo Biden. Yo no sé de Bo. No, yo sé de Hunter. A Hunter lo sacaron de los militares. Fue dado de baja por uso de cocaína. Y no tenía un trabajo hasta que tú fuiste vicepresidente. Y cuando, nada, eso es cierto. Y luego hizo una fortuna en Ucrania, en China, en Moscú y en otros lugares. Hizo una fortuna. Y no tenía un trabajo. Hijo, como mucha gente que conoce en casa, con problemas de drogas, lo ha superado, lo ha arreglado, lo ha solucionado y siento orgullo por él. ¿Pero por qué recibe decenas de millones de dólares? Eso es decenas de millones de dólares. Es totalmente incierto. Presidente Trump. Totalmente desacreditado aquí. Ya hablamos de esto. Creo que el pueblo estadounidense le gustaría escuchar sobre temas más importantes. Como moderador, tomaré una decisión. Recibe 3 millones y medio de señores, Moscú. Creo
creo que es importante. Es un informe que ha quedado desacreditado. Es una cuestión política. Quisiera hablar del cambio climático. Sí, yo también, ojalá. Los incendios forestales arrasan hoy. Han quemado millones de hectáreas. Han desplazado a cientos de miles de personas. Cuando los funcionarios estatales culparon los incendios por el cambio climático, usted, presidente, dijo que no creo que la ciencia sabe. En sus últimos cuatro años ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, ha desintegrado algunas acciones de Obama de cambio climático. ¿Y qué hará en los próximos cuatro años para enfrentar esto? Quiero agua cristalina y aire, quiero aire limpio. Ahora tenemos, si uno ve nuestras cifras, nos está yendo muy bien. No hemos destruido nuestros comercios, nuestros negocios están ahí. Si uno ve el Acuerdo de París, era un desastre desde nuestro punto de vista. Y las personas están muy felices con lo que está pasando, porque nuestras empresas les está yendo bien. Con lo que tiene que ver con los incendios, uno necesita administración con esto. Los suelos tienen árboles muertos y esas hojas secas, uno deja un cigarrillo y se genera un gran incendio. Hay que tener administración de los bosques. ¿Qué cree usted sobre la ciencia de cambio climático, señor? Creo que tenemos que hacer todo lo que podamos para tener aire inmaculado, agua inmaculada, y todo lo que podamos hacer. Estamos sembrando 1 millón de árboles. Este es muy emocionante este proyecto. Que la contaminación humana, las emisiones de carbono contribuyen al cambio climático. Creo que algunas cosas hasta cierto grado, pero también pienso tenemos que hacer una mejor administración de nuestros bosques. Todos los años recibo la llamada. California está incendiada. Eso estaba, si eso se limpiara, si uno tuviera administración de bosques, buena administración, uno no tendría esa llamada. En Europa tienen esas ciudades, mantienen, administran esas ciudades. Yo estaba con el director de un país importante, que es una ciudad que tiene bosques, y me dice, señor, tenemos árboles que son, que se hacen combustión más rápido que en California. Hablé con el gobernador y me llevo muy bien con el gobernador, pero en algún punto, uno no puede tener todos los años tener cientos de acres incendiados. Pero señor, se está ocurriendo por una falta de la ciencia del cambio climático, porque ha cambiado el plan de energía limpia que elimina las emisiones de carbono porque estaba incrementando los precios energéticos, porque ha relajado los estándares de economía de combustible que crearán más contaminación de automóviles y camiones. Bueno, realmente no, porque el auto es mucho más barato y estamos hablando de una pequeña diferencia. Entonces, ¿qué pasaría por el costo del auto? Uno tendría al menos duplicar o triplicar el número de autos comprados. Tenemos los autos que son de 10 o 12 años. Si uno hiciera eso, el auto sería más seguro, sería mucho más barato. En el caso de California, ignorado. Pero uno sacaría muchos autos del mercado porque la gente podría costear un auto. Entonces, por cierto, vamos a ver cómo va con eso, porque muchas personas están de acuerdo. Muchas personas, el auto se ha hecho tan caro porque tienen computadoras por un poco de gasolina. Y estoy bien con los autos eléctricos. Yo apoyo los autos eléctricos. He dado grandes incentivos a estos autos, pero lo que han hecho en California es una locura. Vicepresidente Biden, quisiera que responda al historial de cambio climático del presidente. Usted propone 2 billones de dólares en empleos en favor del ambiente, pero usted habla de límites de perforación petrolera. Usted habla de 0 emisiones netas de carbono para el 2050. Usted dice que estas cosas... No es así, número uno. Número dos, en realidad, con la ley de recuperación redujimos el coste de energía renovable que fuera tan barata como gas
carbón y petróleo. Nadie va a instalar una nueva fábrica de carbón ni de combustión en Estados Unidos. Número dos, vamos a conseguir que la flota federal sea de vehículos eléctricos con 500.000 puestos de carga en todas las carreteras que se van a construir en el futuro. Vamos a establecer una economía que de hecho va a dar la capacidad de tener unos edificios que tendrán una preparación para emitir mucho menos gas porque el calor no saldrá de los edificios. Hay tantas cosas que podemos hacer para crear miles y miles de trabajo. Podemos llegar al cero neto en cuanto a la producción de energía de aquí a 2035. Y eso no solo no va a destruir empleo, sino que va a crear millones de buenos trabajos, no a $15 la hora, sino con un sueldo justo, con una nueva infraestructura que será verde, de hecho. Y lo primero que haré será reunirme al Acuerdo de París. Y lo haré porque, si nosotros, fíjense lo que ha pasado, se está desmoronando. Hablando de alguien que no tiene conexión con la política exterior, Brasil, la selva está siendo destruida. Hay más carbón absorbido en esa selva que en Estados Unidos. En vez de hacer algo en este respeto, haría que los países se unieran y digan: aquí están 20.000 millones de dólares y dejen de destruir la selva amazónica. Y si no lo hacen, habrá consecuencias económicas significativas. ¿Y qué pasa con el argumento que el presidente Trump hizo, que hay que equilibrar intereses ambientales y los económicos? Y él ha delineado su punto. Él no puso un tope, él quiere seguir diciendo que el metano no es un problema. Se puede emitir más metano sin problema. Este es el hombre que dice que no hay que tener automóviles con reglas y normas. Este es el hombre que, bueno, en fin. No es cierto. Él está hablando del nuevo pacto ambiental. No es el 2 billones, es de 100 billones de dólares. Estoy hablando. Lo que quieren destruir edificios y reconstruir estos edificios es la cosa más ridícula. Donde los aviones, donde los sistemas de los autos no funcionan, quieren también deshacerse de las vacas. ¿Eso no es cierto? Tampoco. Este es un. Estamos hablando de más dinero. Dinero que el dinero que podríamos hacer en 100 años. No es bien, así. Déjeme a destruirnos. Porque tengo un minuto. Porque estudié su plan e incluye actualizar 4 millones de edificios, actualizarlos para el clima, construir 1,5 millones de hogares eficientes en energía. Así que algo de lo que dice el presidente, creo que algunas personas que apoyan al presidente dicen que eso suena como que costará mucho dinero y dañará la economía. Lo que va a hacer es crear miles de puestos de trabajo. No sabe. 100 millones. La realidad es que va a crear miles de puestos de trabajo bien pagados y también con incentivos fiscales para aislar las viviendas. Va a hacer que la economía sea más segura. Fíjense lo que pagamos ahora para lidiar con los huracanes. Y por cierto, no tiene respuesta. Dijo que había que dejar un arma nuclear. Lo inventaron. Pero esto es lo que inventan muchas cosas. Nosotros estaremos en postura de crear buenos puestos de trabajo, asegurándonos de que hay un medio ambiente limpio y que estemos mejor. Gastamos miles de millones de dólares ahora en lidiar con los mares que niveles suben, huracanes. Fíjense en lo que pasa en el centro del país con condados y secciones enteras, por ejemplo, en Iowa, que desaparecen. Eso no pasaba antes. Tenemos 50% del problema del mundo. El resto del mundo se tiene que unir. Tenemos que volver al Acuerdo de París. Bien, un momento, Chris. ¿Pero por qué él no lo hizo él en 47 años? Fuiste vicepresidente. ¿Por qué China envía suciedad al aire? Rusia, India, todo lo hacen. Se supone que nosotros somos buenos. Y, por cierto, él hizo un par de
declaraciones. El acuerdo ambiental cuesta 100 millones de dólares. Bueno, quieren reconstruir todo. Señores, él hizo una declaración sobre los de militares, que yo dije algo de los militares. Él y sus amigos lo inventaron y luego lo siguieron. Yo nunca lo dije. No, es ellos dicen, usted, él, señor vicepresidente, llamó a los militares bastardos tontos. Él dijo bastardos tontos. Él señor, lo dijo. Por favor, yo nunca deténgase. Pare, pare. Adelante. Señor vicepresidente, responda a su última pregunta. La pregunta final, ya no me acuerdo porque está desvariando. Me cuesta un poco a mí también. Y sobre la economía y sobre esta cuestión de si costará el acuerdo ambiental. El nuevo Pacto Verde pagará por sí mismo y de aquí en adelante no vamos a tener fábricas que van a contaminar. Pero usted apoya el... ¿Usted apoya la...? No, eso es una gran declaración, porque eso es lo que apoya la izquierda radical. Apoyo el plan Biden, que es el que he presentado, que es diferente de lo que él llama el nuevo Pacto Verde Radical. Último segmento. Integridad electoral. Al estar aquí esta noche, millones de estadounidenses reciben votos por correo. ¿Cuán confiados deberíamos estar de que esta será la elección justa y qué están preparados para hacer en las últimas 5 o más semanas? Pero también habrá que contar otros votos por correo luego de las elecciones. ¿Qué están preparados para hacer para tranquilizar al pueblo estadounidense de que el próximo estadounidense será el ganador legítimo de esta elección? En este último segmento, señor vicepresidente, pasa primero. La gente tiene que votar. iWillVote.com, que decidan cuándo, cómo y de qué manera. Su propio director de Seguridad Nacional y el director del FBI dice que no hay ninguna prueba de que los votos por correo son una fuente de manipulación y de engaño y de trampa. Lo han dicho. La realidad es que millones de personas, por culpa del COVID, van a votar por correo, por boletos. ¿Cómo lo hace él, por cierto? Él se sienta en su despacho y manda su boleto a la Florida, número uno. Número dos, vamos a hacer que estas personas que quieran votar en persona puedan hacerlo porque no hay suficientes auxiliares. Hay que abrir las oficinas de votaciones y mantenerlas abiertas hasta que todo el mundo haya votado. Y aquí se trata de disuadir la gente que vaya a votar porque intenta asustar a la gente diciendo no va a ser legítimo. Vayan a votar. Ustedes determinarán el resultado de esta elección. Voten, voten, voten. Si pueden hacerlo pronto, háganlo. Si pueden hacerlo en persona, háganlo. Como mejor les parezca. Porque ustedes, él no puede frenarles a ustedes para determinar el resultado de esta elección. Y en cuanto a los cuentos de los votos, serán aceptados. Si gano, se aceptará. Y si pierdo, se aceptará. Pero además, si él dice que no sabe si va a aceptar o no, les digo lo siguiente: no importa, porque si votamos va a ser claro, se irá, no puede seguir en poder, no sucederá. Voten, asegúrense de que entienden que ustedes controlan el aspecto de este país para los próximos 4 años. ¿Van a ser 4 años más de mentiras o no? Señor presidente, 2 minutos. Bueno, escucho a Joe hablando de una transición. No ha habido transición desde que gané la elección. Y si uno ve a Hillary, a todas las personas, no hubo transición porque ellos trataron de hacer un golpe, trataron espiando en mi campaña desde el día que gané, e incluso antes que gané, desde el día que bajé la escalera con la primera dama. Ellos fueron un desastre, una desgracia para nuestro país, y los atrapamos. Lo tenemos todo en cinta. Y por cierto, tú diste para la idea para la ley Logan para atrapar a Flynn, y lo atrapamos. Y el presidente Obama estaba en el despacho. No me digas que estaban ahí. No hubo una transición libre. Sobre las papeletas, el conteo, esto es un desorden. Las papeletas que se piden están bien. Uno la pide, uno está pidiendo
Uno la toma y la envía. Eso lo hice. Pero si viene una que están mandando millones de papeletas por todo el país, hay fraude. Las han encontrado en arroyos, algunos con el nombre, unas con el nombre Trump, en un basurero. Están enviando por todo el lugar. Han enviado dos en una zona demócrata, enviando 1,000 papeletas. Todos recibieron dos. Esto va a ser un fraude como el que nunca se había visto. Otra cosa, es bonito el 3 de noviembre, ustedes están viendo quién gana la elección. Y yo sé que nos va a ir bien, porque la gente está muy contenta con el trabajo que hemos hecho. Pero ¿saben qué? No vamos a, tal vez no vamos a ir por meses, porque estas papeletas van a estar por todo lado. Miren lo que pasó en Manhattan. Miren lo que pasó en Nueva Jersey. Miren lo que pasó en Virginia y en otros lugares. No están perdiendo 2%, 1%, que por cierto es mucho. Están perdiendo 30, 40%. Es un fraude y es una vergüenza. Y cuando digan, ustedes tienen que tener la papeleta validada para el 10 de noviembre, el 10 de noviembre, estamos hablando de 7 días después de los comicios, en teoría, ya debería haberse anunciado. Señor, hay estados administrados, estados administrados por demócratas para conocer el resultado. Usted ha hablado durante meses que el voto por correo será un desastre, dice que es un engaño que llevará al fraude, pero en el 2018, en las últimas elecciones, 31 millones de personas votaron por correo. Era más de un cuarto de los votantes hicieron sus votos por correo. Ahora que hay muchos votos que han salido, ¿qué hará al respecto? Y si cuenta con una Corte Suprema, incluyendo a la jueza Barrett, para lidiar con esto. Estamos contando para que vean las papeletas. Creo, esperamos que no lo necesitemos en términos de la elección. Espero, para las papeletas, por supuesto. Lo que está pasando es increíble. Acabo de escuchar, leí que al menos 1% de las papeletas para el 2016 fueron invalidadas. Las tomaron, no nos gusta, no nos gusta, pero y las descartan. Al respecto, si hay millones de votos. Porque uno va, uno pide una papeleta. No. Está bien. Uno le pregunto, que le pregunto sobre el hecho de que millones de personas. Uno va y vota. No, pero ¿qué hará al respecto de que hay millones de personas? Se hace, Chris, una papeleta solicitada donde uno le envía y uno la llena y la reenvía. Pero tú has visto lo que ha pasado en Virginia Occidental. Se están vendiendo, las están tirando en ríos. Esto es algo horrible para nuestro país. Esto no es. Esto no va a terminar bien. Bien. Esto no va a terminar bien. Presidente Biden, adelante, señor. El tema del voto por correo, realmente, dos estados republicanos, y no hay que pedir eso, se les envía a casa. Lo que dicen es que tiene que haber un matasello de antes de la fecha. Si no llega después, debería ser contado. Él tiene miedo de que los votos... Estás equivocado. Quiero continuar con usted sobre esto. Vicepresidente Biden... Él se equivoca tanto cuando hace esas declaraciones. Discúlpeme, vicepresidente Biden, el problema más grande en los últimos años con voto por correo no ha sido el fraude históricamente, ha sido que grandes cantidades, a veces miles de votos, son descartados porque o no fueron completados adecuadamente o otra irregularidad o el tiempo límite. La pregunta que tengo, ¿le preocupa que la Corte Suprema, con una jueza Barrett, decidirá una disputa? Me preocupa que la justicia, un tribunal, solucione esto. ¿Por qué? Porque cuando usted rellena una papeleta, usted tiene que tener una declaración jurada a alguien que diga, soy yo. Usted debería poder, si se puede comprobar que es usted, antes de que esa papeleta se descarte, debería ser suficiente para que cuente papeleta porque alguien se equivocó y no haciendo las cosas correctamente. ¿Quién votó testificando y diciendo que usted es la persona que votó? Es legítimo. Bien. No. Cuando tenemos 8 millones de papeletas que se están enviando, saben que eso no se puede hacer. Y ya ha sido inundado el sistema. Esperen, señores. Millones. La última pregunta.
Podemos seguir hablando. En 8 estados, los trabajadores electorales se les prohíbe, actualmente por la ley, 8 estados, de comenzar a procesar los votos, hasta sacarlo de los sobres, hasta el día electoral. Eso significa que es probable, porque habrá un gran aumento en votos por correo, de que no sabremos el día de elecciones quién es el ganador. Podrían ser días o semanas, puede ser meses, hasta saber quién es el nuevo presidente. Así que, primero para usted y luego para el vicepresidente, espero que ninguno interrumpa al otro. Ustedes le pedirán a sus simpatizantes o seguidores que esperen durante este periodo extendido de no crear disturbios, y prometerán hoy que no declararán victoria hasta que la elección haya sido avalada independientemente. Le voy a decir a mis simpatizantes que vayan a los centros de votación y que miren cuidadosamente, porque eso es lo que tiene que pasar. Les estoy exhortando que lo hagan. Como usted sabe, hoy hubo un gran problema en Filadelfia. Fueron a ver, los llaman observadores de colegios. Los lanzaron, no los dejaron ver. ¿Y saben por qué? Porque las cosas malas ocurren en Filadelfia. Y yo exhorto a mi gente, espero que sea una elección justa. Si es una elección justa, yo estoy 100% apoyando. Pero si veo decenas de miles de papeletas que son manipuladas, no puedo ir con eso. Y les voy a decir más. Eso significa. Les voy a decir lo que significa. Llamar a detectives. Significa que hay una elección fraudulenta. ¿Y qué hará? Estamos hablando de 80 millones de papeletas. No están equipados. Las personas no están equipadas, número uno. En segundo lugar, hacen trampa. Encontraron papeletas en un basurero hace 3 días y todos tenían el nombre de papeletas militares, tenían el nombre de Trump. Vicepresidente Biden, ¿cree que eso está bien? Vicepresidente Biden, última pregunta para usted. ¿Usted le pedirá a sus seguidores que se mantengan en calma mientras se cuentan los votos y prometerá no declarar victoria hasta que la elección sea avalada independientemente? Sí, y esto es lo que pasa. Hay que contar los votos. En algunos estados no se pueden abrir los votos hasta el día de elección, y si hay miles, llevará tiempo. Y por cierto, nuestro ejército ha votado por correo con papeletas desde fines de la Guerra Civil, por cierto. Y esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? No es fraudulento en el caso de ellos. Es el mismo proceso, es honesto. Nadie ha probado en absoluto que hay fraude conectado con voto por correo, que es un proceso fraudulento. Ya ha sido establecido. Miren lo que ha pasado. Usted tuvo la oportunidad de responder. Mire, no tiene idea lo que pasó. Adelante. No tiene ni idea de lo que viene diciendo. Esto es lo que pasa. Yo aceptaré. Y él lo hará también. ¿Sabe por qué? Porque una vez que haya vencedor declarado después de contar todos los votos, ya se acabará. Será el final. Y si soy yo, bien, si no soy yo, apoyaré el resultado y seré un presidente no solo para demócratas, también para republicanos. Y este hombre, de hecho, señores, eso es el fin. Este es el fin del debate. Un conteo, lo dejaremos ahí, esto de las papeletas, para continuar en más debates a medida que avancemos. Presidente Trump, vicepresidente Biden, ha sido una hora y media interesante. Quiero agradecerles a ambos por participar. En el primero de 3 debates, ustedes aceptaron participar de estos. Queremos agradecer a la Universidad y a Clínica de Cleveland por ser anfitriones. El próximo debate, patrocinado por la Comisión de Debates Presidenciales, será una semana a partir de mañana, el 7 de octubre, en la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Los dos aspirantes vicepresidenciales, Kamala Harris y Mike Pence, debatirán próximamente. Los invitamos. Hasta entonces, buenas noches.